Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa Refugiado en su Presencia. Es un placer y un honor ¿verdad? de poder estar aquí con ustedes en esta noche. Así que comparte este video, que hoy es una noche de bendición, Yassi. Tenemos una entrevista especial, ¿verdad? De, de un hermano de, nos, de que, que se congrega con nosotros en nuestra iglesia, de las cosas grandes que ha hecho Dios en su vida. Así que comparte este video, porque este testimonio va a llegar a, a, a demás personas. Este testimonio, ¿verdad?, es un testimonio poderoso de donde. Esta persona, ¿verdad?, se encontraba a donde Dios lo ha puesto hasta el sol de hoy, ¿verdad? En una situación en la que se encontraba esta persona, ¿verdad? En una situación que pensaba, ¿verdad? Que quizás no había una solución. Que quizás pensaba, ¿verdad? Que nadie lo podía sacar de la condición en la que se encontraba. Pero vino a la mano de Dios ya en esta hora. Así que comparte este video para que otras personas se puedan conect, ¿verdad? conectarse, puedan ver este testimonio poderoso de, de este nuestro hermano, ¿verdad? Así que dele me gusta. Si no está. Si está por primera vez viendo este programa, ¿verdad? Refugiado en su presencia, síganos en la página de Facebook Refugiado, Ministerio Refugiado en su presencia. Dele me gusta, comparta. Este, Si no se ha suscrito, ¿verdad?, al canal de YouTube Iglesia creyendo a Dios, Oficial TV, se puede suscribir ahí también. Y también, si no nos sigue en la página de la Iglesia creyendo a Dios de puede darle me gusta y seguirnos ahí. Muy buenas noches. Eh, estamos bien contentos, ¿verdad?, de, de poder estar una noche más con ustedes. Bienvenido a este nuestro programa Refugiados en su Presencia. Asimismo, como dice mi esposo, nos pueden buscar en Facebook como Ministerio Refugiados en su Presencia. Les agradecemos a toditos los que se van eh, conectando con nosotros. Les saludamos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Les enviamos un abrazo. Y como bien dijo Raúl, hoy, hoy es una noche de bendición porque hoy tenemos a uno de nuestros hermanos que pudimos ver en la condición que llegó ¿verdad? a nuestro templo y ver lo que Dios ha hecho. Y, y como siempre hemos Dicho, ¿verdad? Eh, estos testimonios realmente lo que queremos es que impacte vida, que, que esto sea, eh, eh, ¿verdad?, una esperanza para cada uno de ustedes, los que tienen algún familiar eh, quizás en la calle, en al alguna situación, en algún problema, en alguna crisis. Así que nada, eh, les saludamos. Gracias a todos los que se van con, eh, conectando con nosotros. Amén. Y ya saben que eh, nos pueden ver por eh, la página de Iglesia Creyendo a la Dios Dumacao Inc. Así que dale like y comparte. Un saludito, ¿verdad?, a nuestra iglesia, iglesia creyendo en la Dios de macao a nuestros pastores, Misal González, a Caterin, Tirado, a nuestro, ¿verdad?, a nuestra congregación. Un saludo, se le quiere, se le ama mucho. Un saludito, ¿verdad?, a los líderes de nuestra iglesia. Así que, hermanos, si usted es por primera vez, ¿verdad?, que se está conectando a este programa, es, un, es una noche de bendición. Comparta. Este, hay personas que necesitan escuchar palabras. Hay personas que necesitan, ¿verdad?, una palabra de parte del Señor en esta noche. Así que no le cuesta nada, ¿verdad? De compartir, darle me gusta. Este, envíaselo a un compañero, envíaselo a un hermano, un amigo. ¿Verdad? Que necesita escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios. Ya sí, hay veces que muchas personas, ¿verdad?, piensan que la Biblia, este, eh, la historia, ¿verdad? Las la, la cosas que pasaron en la Biblia, muchas de las personas no las creen. Muchas de las personas piensan, ¿verdad? De que pues, eso alguien lo escribió el hombre, este, quizás son historias, pero hoy en día todavía... El poder de Dios se está manifestando, por eso es que los testimonios, verdad, se tienen que decir, por eso es que los testimonios son este es la base de lo que Dios y el poder de Dios lo que está haciendo en cada vida. Así que nosotros tenemos que testificar ya así de la grandeza del Señor, nosotros tenemos que testificar de lo que está haciendo Dios hoy en día. ¿Verdad? Desde la llegada de Jesús para acá han pasado más de dos mil años. Entonces, todavía el poder de Dios, todavía el poder de Dios sigue sanando, restaurando, sacando a las personas, ¿verdad? De lo más bajo que están, sacando a las personas que todavía, ¿verdad? Piensan que no hay una salida, Dios le da una salida, ya sí. Eh, quizás personas que piensan que la condición en la que se encuentran no hay una solución, no hay una salida, pero déjame decirte que todavía hay un Dios que sana, que todavía hay un Dios que restaura, que hay, que hay un Dios que liberta, hay un el poder de Dios todavía se sigue manifestando y para eso son los testimonios. Por eso nosotros estamos aquí, Yassi. Sí. Yo soy un testimonio de lo, las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, por eso yo tengo que estar aquí, ¿verdad? Clamar, de, de, declarando las cosas que ha hecho Dios en mi vida. El, cuando Jesús, ya sí, cuando Jesús llega a nuestras vidas, todo tiene que cambiar. Cuando Jesús llega a nuestras vidas nada se queda igual, todo es transformado. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios transforma todo. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios toma el control completamente. ¿Por qué? Porque la santidad no se mezcla ya así con lo con lo carnal. La santidad no se mezcla con el pecado. Cuando la presencia de Dios cambia, cambia lo contrario. Si tú estás sufriendo, te va a dar la alegría. Si estás lleno de un vacío en tu corazón, te va a llenar paz. Te va a llenar ese vacío que está en tu corazón. Si te sientes enfermo, te va a quitar la enfermedad porque Dios lo que hace es cambiarlo, ya sí. Así mismo es Raúl, por eso es que conocemos a un Dios que sana, que restaura y, y por eso es que traemos estos testimonios para que ustedes puedan ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hace en la vida de nuestros hermanos y lo que seguirá haciendo porque nosotros confiamos en su palabra. Amén. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, así va a ser, Dios lo hará. Así que, nada, por eso, por eso, como, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, ese es nuestro objetivo y. y martes a martes, así vamos a hacer, vamos a seguir trayéndole tres testimonios, vamos a seguir trayéndole palabra de Dios y vamos a seguir hablándole de un Dios que, que puede cambiar cualquier panorama, de un Dios que trabaja en medio de la crisis, de un Dios que, que de lo imposible lo hace posible, de un Dios que restaura matrimonio, que restaura familia, de un Dios que, que trabaja aún con nuestros hijos realmente eh, eh, Dios es muy bueno. Amén. Solamente nosotros tenemos como como hemos dicho anteriormente ponernos en las manos del Señor llegar como tengamos que llegar como como llegó nuestro hermano, ¿verdad? El que el que nos va a acompañar aquí que llegó quizás no en las mejores circunstancias. Eh, teniendo crisis, quizás teniendo este al, algún familiar pasando por un proceso de enfermedad, que él le, les va a estar hablando más adelante sobre eso, pero él se puso en las manos del Señor y, y, y quizás tuvo, quizás no, estoy segura de que tuvo un corazón dispuesto y con solo eso Dios trabajó en él y nosotros pudimos ser testigos de lo que Dios hizo en su vida, que fue una transformación hermosa y por eso cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos gozamos por eso. Así es, mismo ella, sí. Y la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ya sí? Tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es enseñar las buenas nuevas. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad? De tú abrir tu corazón, de recibir algo de parte del Señor. Quizá tú piensas que todo está perdido, quizá tú piensas que no hay solución, quizá tú piensas que nadie te va a sacar de la condición en la que tú te encuentras, pero hoy es una buena noche de cambiar esos pensamientos, hoy es una buena noche de cambiar esa mentalidad, ¿ya sí? Es una buena noche, ¿verdad? De, de pensar positivamente, ya sí. Los testimonios son la, 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 lo que hoy en día, ¿verdad? Las personas deben escuchar de las cosas que Dios está haciendo, ya así Entonces nosotros tenemos que activar nuestra fe, de creer esos testimonios, de creer que las cosas que está haciendo Dios, quizás a lo mejor usted ha visto un hermano. Este hermano va a la iglesia, Fulano va a la iglesia, no es la misma persona, esa, esa persona se ve diferente, esa persona está actuando de una manera que yo no lo veía antes. El poder de Dios llegó sobre él, la mano de Dios lo tocó, el poder de Dios lo transformó. Entonces, eso es lo que queremos ¿verdad? Este, de traerte en esta noche de parte del Señor: que, que Dios está dispuesto a hacer algo por tu vida, pero tú tienes que tener un corazón contrito y humillado delante de Él, ya sí. Así mismo es Raúl. Y nada, seguimos saludando a todas las personas que se van conectando. Saludamos a Caleb Ayalecha, saludamos Saludo. a Xiomara. Dios saludamos les bendiga. A Marisabel, gracias a todos los que se van conectando. Dios los bendiga, Dios los guarde. Comparte el video, déselo a un hermano, un familiar, alguien ¿verdad? que necesite escuchar palabra de Dios. este Es necesario ya, sí, ¿verdad? No perder la oportunidad. Nosotros no podemos perder la oportunidad, ¿verdad? Quizás muchas personas ven estos live. Y lo siguen de largo ya así. Quizá hay muchas personas, ¿verdad?, que, que ven esto, oh, otra prédica más, otra cosa más de la iglesia. Pero si supiera que la palabra que Dios quiere depositarte en tu corazón puede hacer algo en esta noche. Tú sabes que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios, tú escucharla, puede transformar tu pensamiento, tu pensamiento, puede transformar tu corazón, con solamente escucharla, con solamente verdad, nutrirte, reflexionar en ella y así. Así que, ¿verdad? Hoy es una buena noche, ¿verdad? De abrir tu corazón. Hoy es una buena noche, ¿verdad? De acercarte a la presencia de Dios. De no, no, no le des final a lo que estás viendo. No piense que, lo que, que, lo que en, tu, en lo que tú te encuentras es el final. Hay, una, hay un personaje que está dispuesto a cambiar tu vida y ese se llama Jesús. Así mismo es, Raúl. Y, y sabemos y, y confiamos en que Dios tiene un plan perfecto. Para cada uno de nosotros, Amén. no solamente para nosotros, verdad, como creyentes, ni para nuestro hermano el que está aquí acompañándonos, sino que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. así mismo Pero es. nosotros somos los que tenemos que ir caminando en obediencia y caminar, verdad, y trabajar para que Dios pueda cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser obedientes, servir y, y, y trabajar por lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así mismo es. Así que si usted no sigue la página de la iglesia creyéndola a Dios, oficial TV. Es una buena noche para seguirla. Ahí se, se, se ponen los cultos en, este, en vivo. Se pone este ¿verdad? las prédicas, todo, ¿verdad? Para que usted nos siga y se mantenga al tanto. Si usted no tiene una iglesia donde congregar, se puede hacer esta de su casa, Iglesia Creyendo la Dios Dumacao. Pastoreada por Misael González Caterin Tirado. Nuestra página de Facebook, Facebook, Ministerio Refugiado en su presencia, que usted también nos puede seguir. Por ahí, así que no se pierda ¿verdad? la bendición de esta noche. Este comparta, dele me gusta. Así que ya si eh, también este, nuestra iglesia tiene un campamento que se llama campamento imparable. Así mismo es Raúl, pero antes de que se nos olvide, que quiero extenderle una invitación. Para este próximo viernes, ¿verdad? Que tenemos el culto de padres. Así, así mismo. Todos eh, invitados, bienvenidos a nuestro a nuestra iglesia, ¿verdad? Creyendo a Dios en, en Humacao. Eh, vénganse a gozarse que, que van a ver muchas cosas bonitas, van a haber va a palabra de Dios, así que nada como A siempre, las 7 de la noche. Como siempre, los esperamos aquí con los brazos abiertos próximo viernes a las 7 de la noche. Y como bien dijo Raúl, tenemos eh, este campamento llamado Imparable este próximo julio 5, 6 y 7. Y si quieren más información, se pueden comunicar al 787 983 7556 787 nueve ocho tres siete cinco cinco seis igual eh, los esperamos aquí sé que va a ser un fin de semana glorioso de palabra de testimonio y sé que Dios puede impactar nuestra vida grandemente así que los esperamos aquí eh, así que nada Raúl vamos a ver un videito para que vean lo que va a ser el campamento Amén Momento en tu vida tal vez que dijiste ya no puedo más, pero qué bueno te tengo una noticia, lo hiciste en las manos correctas, lo hiciste en las manos del alfarero y el alfarero. Aquí tenemos con nosotros a nuestro hermano Alexander Reyes, que nos está acompañando en esta noche. Así que, Alexander, estamos agradecidos. Es una bendición y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Para, para que puedas compartir tu testimonio y todo lo que Dios ha hecho en, en tu vida eh, verdad, eh, cabe recalcar que, que no olvido el primer día que vi a Alexander que recuerdo que estabas en la última fila Alexander, este, de ver cómo, cómo Dios eh, como Alexander llegó ¿verdad? a nuestra casa y, y cómo Dios lo fue transformando y, y lo llevó de prisa así que nada, se los presento para no perder el, ¿verdad? el tiempo el valioso tiempo, porque sé que Alexander tiene mucho que contarnos, aquí le le cedo el micrófono a Alexander y cuéntanos Alexander sobre tu testimonio. Amén, Dios bendiga a todas las personas que puedan vernos a través ¿verdad? de este live por Facebook en la iglesia creyéndole a Dios. Amén, estoy agradecido por la invitación, amén. Le doy gracias a los hermanos Raúl, Yassi, amén por extenderme esta invitación y toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Se la damos a... Amén. Al Dios altísimo, amén. Eh, antes de contar de mi vida, yo quisiera contarle de un personaje en la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4 y habla de la locura de Nabucodonosor, amén. donde Nabucodonosor tuvo que reconocer, eh, siendo un rey que lo tenía todo, poderoso. Un hombre, ¿verdad? Que para este tiempo podemos, ser, podemos decir que era multimillonario, no le hacía falta nada, pero no tenía a Dios. Amén. No reconoció a Dios como el único Dios omnipotente, el Dios, amén, el Dios del Altísimo. Y por eso tuvo que entrar en un estado de bestialismo, se comportaba como una bestia comía como una bestia y vivió como una bestia. Eh, siendo rey a llegar a esa condición varón, pues yo me puedo identificar. Porque yo, antes de aceptar a Cristo, yo tuve que vivir en esa condición. Yo viví, amén, en una condición donde ni yo mismo eh, me lo creía. Yo me miraba. Amén. Y lo que hacía era llorar. De la condición donde el enemigo me llevó. Amén. Yo me veía y yo lloraba. Porque yo no lo creía en la condición que yo me encontraba por estar en los vicios de droga. Antes de llegar a la droga, crecí. Ya sí, crecí en un hogar distorsionado. Donde me crió fue mi mamá. No tuve la oportunidad de. De, de que fuese mi papá y mi mamá, ¿verdad? El que me diera esa educación, o yo criarme junto con mis padres. Y por esa razón, no es que esté, ¿verdad? Justificando mi, mi conducta para ese tiempo, sino que eso me, me llevó a, 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 la, a la conducta de ser rebelde y no hacerle caso a nadie. Yo hacía lo que me daba la gana, porque mi mamá... Eh, sí, ella nos reprendía por las cosas malas que hacíamos. Me crié en un residencial y allí pues yo absorbía todas las cosas que veía, era eh, violencia, era droga, adicción, eh, mucho adulterio. Veía a la gente, ¿verdad? Con hombres, con diferentes mujeres. Y también veía gente que vestían bien, que lo tenían todo. Y yo pasando hambre, necesidad. Y yo, pues, quise ser como ellos. Yo decidí, este, a la edad de 12 años, tomar mi rumbo. Decidí no hacerle caso a, a mi mamá, la que me cuidó, la que se fajó con nosotros. Éramos tres: yo, el mayor, mi hermano y mi hermana. Y, y, y llegué a vender droga. Comencé a vender droga, la escondía, entraba a mi casa escondido con a eso. A esa edad. A esa edad. Mi mamá me preguntaba de dónde yo venía y yo le decía, nada, por ahí. Estaba por ahí. Y lo que hacía era me metía en el cuarto y, y escondía la droga y el dinero. A veces, cuando tenía mucho, pues tenía un amigo que le decía, guárdame esto porque era mucha cantidad de dinero, mucha cantidad de droga, y para que a mi mamá no se diera cuenta, pues, pues, tenía otros cómplices que también, pues, optaron, ¿verdad?, por ese rumbo, por ese camino. Gente que se criaron conmigo en el residencial. Y a la edad de, de mi juventud, toda mi juventud la perdí en la prisión. ¿Por qué? Porque no reconocía. Nunca me dieron ese principio de que existía un Dios de que Jesucristo era real, de que, de que si yo reconocía a Jesucristo como mi Salvador, mi vida cambiara. Yo pienso que si mi mamá hubiese tomado esa decisión, como dice la Biblia, mi casa y yo, Servir. serviremos a Jehová. a Jehová y mi mamá nunca pues, tomó la decisión de servirle, sino que quería seguir bebiendo y, y sus pachangas. Sí, igual que, te, que, está. que te interrumpa, Alexander, discúlpame. ¿A qué edad fue? que tú llegaste por primera vez a una prisión. A los 16 años. 16 años. Wow. Y empezaste en a la vender menor... droga a qué edad? A los 13. 13 años. Empezó a vender droga. Desde esa edad temprana, ya Alexander estaba cogiendo un mal camino, un rumbo que lo iba a seguir llevando a una perdición. Así fue. Una perdición donde yo pensaba que mi... Que la decisión que yo había tomado era correcta, uh -huh. pero estaba equivocado. Pero como tenía, podía comprar tenis cara, podía comprarme la ropa que quería. Aunque mi mamá nunca me creyó el cuento, pero como mi mamá pues, no me corregía y yo hacía lo que me daba la gana. Entonces, mi excusa era que, pues, me ponía a hacer un trabajo, alguien me mandase un favor. Uh -huh. Y ella nunca se creyó ese cuento. Hasta que un día, pues, pasó por la placita y me vio vendiendo. Tenía 15 años. Tuve dos años escondiéndome mi mamá. Y aunque yo sé que ella lo sabía, pero ella lo vio con, so con sus propios ojos que yo estaba, pues, vendiendo droga y, y de esa manera era que yo... Podía conseguir la ropita y, y los tenis y, y, y la vida que quería darme. Y a los 16 años caí preso en la menor, ahí en un macau. Ahí me puse más rebelde, este, hermano Raúl. Ahí tuve que, este, como dice por ahí uno, hacerse más fuerte. Porque dentro de la prisión, si tú eres, eh, te, dejas, te, dejas, uh -huh. te dejas coger, uh -huh. se te trepan. Te quieren pasar por encima y uno tiene que ser. No, y dicen que, que la prisión de menores es peor que la sí, de los adultos. Sí, eso era felon y tú no podías. Tú tenías que tener una forma de hablar porque todo era de que guardia, que si tú no podías decir eso y, y eso era cantazo que va, cantazo que viene. Y eso pues uno lo llevaba, lo guardaba en el corazón y uno lo que hacía era se ponía más rebelde. Entonces pues yo dije, esto es así, pues entonces yo voy a actuar como ellos. Y empecé a caminar como ellos, como los líderes, hasta que fui líder en la misma presión en la juvenil. Tuve que pelear con el, con el líder máximo. Tuve que enredarme a, a, a las bofetadas con él para yo poder tomar el, 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 el lugar, lugar el trono, como uno dice. Uh -huh. Y salí, tuve dos años preso en la juvenil. Y salí, que me quería comer el mundo. Más sí, rebelde. Saliste más rebelde, saliste con, con, con la mentalidad de, 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 la, de lo que cogiste allá adentro, uh -huh. ¿verdad? Porque cogiste más rebeldía, te hiciste más, más experiencia. Más experiencia, ¿verdad? Quizás tú dices, pero ahora yo con esta experiencia voy a ser mejor en la calle, uh -huh. quizás voy a actuar de una manera, este me van a respetar, sí, sé que así era. Me lo sé todo. Así era. Porque antes, este para los 90, este, Raúl, si tú caías preso, tú eras sí. respetado. Okay. Wow. Cuando tú caías preso, no, yo caí preso, yo sin nieta, yo esto, lo otro, pues eh, te respetaban. Mm -hmm. Y te daban posiciones, te daban posiciones, tenías privilegio en la calle. ¿En la calle? Y, y te pregunto, Alexander, cuando sales de verdad de la prisión de menores, ¿vuelves al mismo residencial donde vivías? Regreso al residencial, allí comencé a seguir bregando con drogas, ya mi mamá lo sabía. Como caí preso, me cogieron con droga, pues ya mi mamá lo aceptó. Eh, así mismo me traje a mi hermano, mi hermana también empezó a bregar con eso, porque ellos decían: si lo hace mi hermano, pues yo también lo voy a hacer. Uh -huh. Y yo fui el que abrí la puerta al enemigo. Ya mi mamá la, la tenía abierta, porque mi mamá bailaba, se, amane se amanecía en las calles, pero esta vez fue más fuerte esta vez ya era la mamá y eran sus hijos incluso Raúl eh, era tanta la, eh, la las batallas que mi mamá recibía por culpa de nosotros tres ya era muy incorregible ella decidió arreglarse dejó de beber dejó de salir como queriendo verdad Decirnos a nosotros Mira, eso no vale nada, eso no deja nada. Tú me entiendes, pero como ya nosotros estamos hundidos en eso, pues estábamos perdidos. Y así caía preso, volví, salía, duraba tres meses, salía, volví caía un año, salía, volví caía hacia cinco, salía, así estuve. Hasta la edad de 24 o 25 años, salí en el 2007, por ahí. Y, pero antes de, de terminar con eso de la condena, de, de salir de prisión, yo conocí a Cristo en la prisión. Porque cuando iban a predicar y a repartir tratados en lo, como hacemos nosotros, evangelizamos, ¿verdad? Eso me, me ministra, cada vez que lo hacemos, eso a mí me, me lleva a un flashback, donde cuando ellos entraban al en el caserío, yo decía, no, aquí no. vayan para allá porque me... No voy a poder vender lo que vendía. Ajá. Y los sacaba de allí, los mandaba para la cancha. Y qué privilegio tenemos nosotros que Amén. podemos entrar por la placita, podemos ir Amén. al Turing, podemos ir Amén. hasta donde está el avisto allí, y decirle, Amén. toma un plato de comida, que Amén. Cristo te ama, Amén. que la solución es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y, y, y eso a mí pues, me impacta, eso a mí me, me llena y es lo que estamos haciendo. Amén. Y porque Dios nos sacó de ahí. ¿Y qué edad tenía cuando conociste a, a, a Cristo en la, en, la, en la cárcel? Tenía 22 años, 23. 22 años. Hermano, comparte este video, ¿verdad? Porque la juventud tiene que escuchar esto, ¿verdad? De la edad de 13 años, Alexander comenzó, ¿verdad? En los caminos de, de la calle a vender drogas. Que quizás tú tienes un familiar, tienes un hijo, tienes un conocido, tienes a alguien, ¿verdad? Que, que quizás está tomando este camino. Y este testimonio puede hacerlo cambiar de pensar. Este testimonio puede hacerlo ¿verdad? cambiar su pensamiento, su mentalidad. Así que madre, padre que me escucha, siga orando por sus hijos, siga orando ¿verdad? por, por, por esa familia, por esa persona que quizás se encuentra en una crisis como la que empezó Alexander ¿verdad? a vivir. Y no necesariamente de droga, alcoholismo, cualquier situación ¿verdad? Que, que esté atravesando, pero... Usted tiene que escucharle, ¿verdad?, de, de cómo comenzó Alessandra y cómo, ¿verdad?, cómo, cómo Dios lo fue llevando lo poco a poco y lo transformó. Amén. Así como empecé diciendo, Nabucodonosor eh, tuvo que reconocer. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer. Así es. Si tú escribes la palabra reconocer, Raúl, Ajá. y la lees al derecho y la lees al revés, dice lo mismo. O sea, que reconocer. Tiene un principio, pero también tiene un final. Amén, gloria a Dios. Amén. Quizá la situación difícil que yo viví o quizá alguien está mirando no tiene que ver, como decía el hermano Raúl, con las drogas. Puede ser un, un, un problema matrimonial. Amén. Puede ser un problema de familia. Amén. Puede ser un problema de, de salud. Puede ser un problema, perdiste tu, tu empleo. Una depresión, una ansiedad. Una depresión, eh, una ansiedad. Cualquier situación que estés pasando hay que reconocerle. Que si llegó la tristeza, Cristo es el gozo. Amén. Que si llegó la desesperanza, pues Cristo es la esperanza. Amén. Que si llegó la enfermedad, Cristo es el sanador. Reconocer un principio y un final. Porque Dios todo lo permite para Él glorificarse. Amén. Yo quizás no entendía el porqué de mi vida, por qué yo tuve que pasar por todo lo que tuve que pasar. Amén. Ahora comprendo. Completamente, Raúl. Perdí toda mi juventud en las calles, en la prisión. Ahí fue donde yo me crié. Mi juventud fue en la prisión. Y ya a la edad de 23 años, pues fue donde la última vez que caí preso, que caí en la 705, esa cárcel es nueva. Y, y yo dije, Señor, si realmente tú eres real. Tú tienes que cambiar mi vida. Ajá. Tú tienes que hacer algo conmigo. Ajá. Porque yo entraba en la prisión, Raúl. Yo seguía en la misma condición de la calle. Yo seguía usando droga. Uh -huh. Yo seguía haciendo. Allí en la prisión hay de todos menos mujeres. Pero allí lo que hay en la calle está en la prisión. Uh -huh. Y yo seguía mi misma condición dentro de la prisión. Porque allí yo también pues, sabía mover mis fichas. Okay. Y lo que hacía era hundiéndome más. Incluso ya sí cogí hepatitis C wow. por estar usando droga dentro de la prisión. E incluso el doctor me puse amarillo, eso fue en Juanadía, en campamento Juanadía. Me puse amarillo, amarillo, amarillo. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y como me veían amarillo, pues los guardias rápido ustedes, pues yo no quería subir para pa al área médica. Ellos, no, este tiene hepatitis, ellos saben, los, los guardias saben. Y me cogieron, me llevaron para área médica, me hicieron los exámenes, hepática. hepática. Wow. Y allí me dieron un tiempo de vida. Me dieron unos medicamentos, bébete esto, y vas a durar hasta los 27 años, 26. Wow. Salí yo, de preso. iba declararon que tú ibas a durar hasta tal fecha. Y que ya Dios tenía un plan. Amén. Y. Y todo eso que me sucedió en mi vida, todo eso, todo eso se fue acumulando, era como un saco bien grande que yo arrastraba. Hasta que yo dije, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Amén. Yo recuerdo, Raúl, que eh, en esa celda era máxima seguridad y eh, solamente había un, una peseta, le decimos así, un banquito, uh -huh. es, algo parecido a esto, y un inodoro y un lavamano y un matre. Tú solo ahí metido. Estoy mirando para los lados y encuentro una Biblia, el Nuevo Testamento, esa chiquitita. Y ahí fue que yo me senté, abrí eso y salió en Mateo. Abrí en Mateo, no lo leí, decía Mateo. Y rápido dije: Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Amén. Lo único que yo recuerdo fue que yo comencé a llorar. Y un oh, llanto, Dios. un llanto, un llanto. Me quedé dormido. Llorando. Llorando me quedé dormido. Eso fue que Dios me libertó. Amén. Eso fue una liberación. Porque cuando yo me levanté, era de madrugada, eran como las 4 de la mañana. Se veía en un reloj que había así mismo afuera, las 4 de la mañana. Yo ansioso que abrieran esos portones. Y cuando abrieron los portones, porque nos daban 15 minutos para bañarnos. También nos daban media hora para comer, desayunar, almuerzo y comida. Media hora. Y yo ansioso que abrieran para pa, pa, pa el desayuno. No desayuné ese día. Hice un ayuno sin saber. Y le decía a todos mis compañeros, Cristo te ama. Oh, Dios bueno. te bendiga. Cristo ah. te ama. Cristo es la solución. Y ellos se me quedaban mirando chino porque me decían de preso chino, macau. Mm -hmm. Tú eres loco chino, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué? Cristo me hizo nueva criatura. Amén. Y empecé a predicar la palabra sin conocimiento. Y eso fue algo, una llenura. Lo que me pasó ese día fue una llenura del Espíritu Santo. Dios me demostró que era real. Wow. Dios me demostró que era Amén. real. Qué bueno, ¿verdad? Este, Escuchar esto. ¿Sabes qué, Alexander? Cuando tú dices, ¿verdad? Si tú eres real, cambia mi vida. Ya tú tenías, ¿verdad? Ese sentimiento hacia Dios de que... De que Reconociste en ese momento que si era real cambiara mi vida. Amén. Dándole una oportunidad a Dios de que hiciera algo en tu vida Amén. para tú empezar a caminar. Amén. Para tú empezar ¿verdad? Este, a seguir caminando en, en, en el plan de Dios que tenía para ti. A mí me pasó casi, no es lo mismo ¿verdad? De, de tu situación, pero cuando, cuando yo llegué a la iglesia, desde el parking yo sentía algo. Amén. Y yo no paré de llorar. Ese. Yo, yo estuve como, como, como dos, tres cultos corridos llorando, llorando y llorando. Amén. Era porque el Espíritu de Dios Eso estaba es. sanando Eso mi es. alma, estaba sanando mi corazón. Amén. Pero tenemos que reconocer Amén. dónde nosotros estamos fallando. Amén. Tenemos Amén. que reconocer, ¿verdad? En, 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 en dónde necesitamos ayuda. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros el orgullo, quizás, ¿verdad?, este. Este, pensamos ¿verdad? humanamente que, que no necesitamos ayuda, que, que, que todo estaba, que todo está bien. Pero déjame decirte que cuando tú reconoces que tú buscas, ¿verdad? Tú has buscado la manera de salir de la condición. Quizás tú has buscado la manera, ¿verdad? De, de dar el paso. De, pero no te deja Es porque tú tienes que reconocer, ¿verdad? Que la única persona que te puede sacar de ahí es Jesús. La única persona que puede transformar tu vida es Jesús. Mí, yo perdí a mi mamá estando preso. Wow. Yo quisiese que mi mamá pudiese ver con sus ojos que el cambio de su hijo. Como no bien no bien. tuve esa oportunidad. No sé, ¿verdad? De qué manera mi mamá se fue, porque la perdí yo estando preso. No pude salir porque estaba trancado. Pero mi hermano estuvo, estaba preso también para ese tiempo. A mí me avisaron de la muerte de mi mamá. Y ella se fue con esa, con esa duda. Mis hijos van a morir así. Wow. Mis hijos se van a quedar toda su vida así. Y pero Dios llegó a tiempo a mi vida. Amén. Pero es que tuve que reconocer que yo necesitaba de Dios. Amén. Porque era tanto el... el la, la mala vida que, que, que me estaba agobiando, yo perdí a mis hijas, yo perdí tanta gente que me querían, porque la droga te resta, Amén. el alcohol te resta, el adulterio te resta, la fornicación te resta, todo pecado les resta y nos lleva y nos conduce a la muerte. Pero Cristo vino a dar vida y Amén. darla en Amén. abundancia. Así es. Y yo conocí de esto y yo pues me di la oportunidad, ya sí. Yo dije, Señor, trabaja en mi vida, haz como tú quieras. Y allí dentro de la prisión el Señor me fue preparando. Allí dentro de la prisión eh, yo sentado así y, y me di cuenta que yo tenía el, el don de, de escribir canciones, de componer canciones, de predicar, de enseñar la palabra. Porque... Lo que yo utilizaba en el mundo, Dios lo empezó a utilizar para la gloria y la Ay, honra de Él. Amén. Y así es como dice la palabra: de lo vil y despreciado, escogió Dios para avergonzar a los oh, sabios. ]oso. Y como Dios tenía un plan, ya Dios había trazado Amén. un plan. Y, y ese plan es perfecto: el plan de Dios es perfecto. El es. que no lo vemos perfecto somos nosotros. Porque es que no podemos entender a Dios a Dios hay que obedecerlo Amén. porque si nos sentamos a, a tratar de entender a Dios lo que Él quiere hacer con nosotros nos vamos a volver locos ya sé. así mismo eh, y Alexander realmente eh, me siento contenta porque Dios me acaba de confirmar mientras venía de camino hacia acá eh, Dios iba ministrando a mi vida Alexander y, y me hablaba de esta palabra y está aquí Amén. está aquí y la voy a leer. Y esta palabra la encontramos en Primera de Corintios 1 del 26 al 31. Y dice, "Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, Amén. para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo, y lo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Y de verdad que... De verdad que, que me siento tan contenta, Alexander, porque sé que, que Dios nos lleva por la misma línea y, amén, estamos amén. En un, y estamos en un mismo espíritu. Y realmente cuando diste la palabra tuve que tocar a Raúl porque realmente amén. Dios es muy bueno. Amén. Y sé que, que Dios me, me inquietó con esta palabra a última hora y qué bueno que la confirmación del Señor. Amén. Así es. Y, y, y ya sí, este, Saulo era un perseguidor. Amén. De los discípulos, de, los, de, de las personas, ¿verdad? Que seguían a, a, a Jesús, del cristianismo. Saulo era una persona, ¿verdad? Que, 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 por decirlo así, odiaba a estas personas. Uh -huh. Saulo era una persona, ¿verdad? Que, que, que no, se, no, no se cansaba de perseguir a, esta, a, a estas personas, ¿verdad? persiguiéndolo, tratándolo de arrestarlo, tratándolo, verdad, de matándolo. Este, tenía una visión tan, tan, tan cruel contra estas personas, verdad, contra estos cristianos que, que seguían a Jesús. Pero cuando Saulo llega a a a verdad a, a, a los jefes de de, 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 de de aquellos tiempos, verdad, para para pedir un permiso, una carta para poder arrestar a toda esta persona, sacarlo de Damasco para llevarlo a Jerusalén. Mientras iba de camino a Damasco, se encontró con Jesús. Amén. Jesús se le apareció. Jesús se le apareció en el camino. Y Jesús, ¿verdad? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Una persona que perseguía a los cristianos. Uh -huh. Una persona, ¿verdad?, que no, so no los soportaba porque no quería que ellos evangelizaran, no llevaran la palabra de, de Dios, no querían, verdad, que, que porque Saulo era una persona judísta y así, Saulo, verdad, que, creían en esa ley allá, estrictamente, este, no creían en Jesús, no creían en Dios, pero Jesús se le aparece de frente y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, verdad, vemos en esta historia este Alexander, que que ahí cae donde la palabra que trajo Yasi Dios escoge a las personas de lo de lo de lo de lo mil, de, mil y mil. lo preciado coge Dios a las personas para Amén. qué para manifestar su poder Amén. Amén. para manifestar verdad que no importa en la condición en la que tú te encuentras Dios puede cambiarte Amén. Dios puede transformarte ah ese no lo saca nadie de ahí es imposible, pero déjame decirte, para ti será imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Entonces Saulo, cuando se le aparece Jesús de frente, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y me llama la atención porque me dice, ¿por qué me persigues? Si él estaba persiguiendo a los cristianos. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando tú eres un hombre de Dios, uh -huh. cuando eres un escogido, cuando eres una persona que está haciendo la voluntad de Dios, en la persona que quiera contra ti, tiene que decirse contra Dios también. Amén. ¿Por qué? Porque Dios fue el que te puso ahí. So, Por así. eso que Jesús le dice: ¿Por qué me persigue? Al, al instante, ¿verdad? Saulo cae al suelo y hay una transformación ya así. Por eso, ¿verdad? Yo digo que cuando Jesús llega a nuestra vida, todo cambia, como Amén. le pasó a Alexander. Amén. Cuando Jesús llegó a la vida de Alexander, todo fue cambiando, todo fue transformándose. Saulo queda ciego ya, si no puede ver automáticamente, ¿verdad? Quizás las personas, ¿verdad? Dicen que a través de la luz se quedó ciego del resplandor de Jesús, de la presencia. Es que quizás, ¿verdad? Llegó a mi espíritu que Jesús automáticamente lo tuvo que poner ciego. ¿Sabes por qué? Porque Saulo estaba mirando a los cristianos de una manera que no era la correcta. Mm -hmm. Los miraba con persecución. Los miraba con odio, los miraba ¿verdad? con una mirada que no era la agradable para Dios. Amén. Y automáticamente Jesús lo pone ciego. ¿Para qué? Para que cuando volviera a Ananías Ananía ahí a donde él, para poner sus manos, para que él pueda, pudiera ver, para ser escogido por Dios y para que el Espíritu Santo descendiera de él. Cuando él abre sus ojos, él abre sus ojos ya Amén. mirando de una manera diferente. Amén. Ya es mirando de otra manera. Ya no miraba de la manera que miraba a los cristianos. Ya no miraba de la manera, ¿verdad?, que él estaba mirando anteriormente. Por eso que cuando el poder de Jesús llega a nuestras vidas, todo cambia. Amén. Todo tiene que transformarse. Por eso que en la, en la palabra, ya si el mismo Pablo, ¿verdad?, escribió en 2 Corintios 5, 17, que de modo, en, en modo en Cristo, ¿verdad? En, en nueva modo, criatura. Nueva es. criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas Amen. nuevas. ¿Qué quiere decir? Que él mismo experimentó el poder y la transformación de Dios. Tuvo que reconocer. Reconoció. Que, que chocó con Cristo. Aleluya. Por eso quedó ciego. Imagínate, imagínate, cierra tú los ojos por media hora, te vas a desesperar. Así es. Porque el hombre veía, pero como tú decías, él perseguía a los cristianos. Amén. Y en su ceguera, él tuvo que reconocer. Que lo que Así estaba es. haciendo estaba mal. Amén. Esa es la misma ceguera espiritual que hay por ahí. Así mismo es. Yo estaba ciego espiritualmente. Alexander, y te pregunto, este, ¿verdad? Para, para que podamos continuar en tu testimonio. Después que tú tienes ese encuentro, ¿verdad? Con el Señor y puedes predicar la palabra allí en la prisión, luego de eso, ¿qué pasa? Pues, mira, eh, tuve una experiencia bien bonita dentro de entrar a la prisión. Sigan orando por los que están presos. Amén. 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 Porque es que allí Dios se mete. Dios, Dios está allí con los presos. Es que la palabra lo dice. Acordaos de los presos. Como si estuviésemos juntamente con ellos. Y ah, Jesucristo no, es. está ahí con nosotros. ¿Verdad? E incluso eh, vi manifestaciones del Espíritu Santo. Wow. Tuve experiencia que, si te empiezo a contar, tenemos para hacer vigilia. Porque el Espíritu Santo es real. Amén. Y es real en la vida de todo aquel. Que sin ver, cree. Porque dice la palabra que este, estas señales le seguirán a los que creen. Amén. Y hay que creer. Pero es, es una enseñanza, es paso a paso. Quizás a veces se nos hace difícil. Pero para contestar la pregunta Yasi, eh, Dios se glorificó de una manera especial en las cárceles, Yasi. Y, y una vez que cumplí mi condena, eh, seguí buscando de Dios fui a los Estados Unidos, allí seguí creciendo en el Evangelio, ya Dios me había entregado el ministerio, como hoy mismo se llama, ministerio de Dios, seremi, que significa sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Dios nos dio tantas cosas, alabanza, nos dio prédica, nos dio estudio, eh, nos dio palabra, Dios pues, me preparó Amén. dentro de la prisión para cuando yo saliera, ¿Verdad? Pues dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y fui de bendición en los Estados Unidos, allá en, en Florida, estuve en Búfalo y regresé a Puerto Rico. Regresé como para el 2012, por ahí, 2013. Y me caí, ya sí. Me caí, eh, me, me aparté de los caminos. Así que yo viví esa experiencia de conocer a Cristo y de apartarme y estuve como seis años y por eso fue que ustedes me vieron entrando por aquí por estas puertas porque en ese tiempo eh, no llegué eh, a inyectarme como antes pero estaba utilizando este marihuana okay. y tenía licencia la tenía legal porque ahora mismo por ahí eso es legal sí. y okay. tenía mi licencia. Pero estaba hundido, estaba siendo engañado como quiera. Eh, aunque no era heroína, pero la marihuana me hacía perder el control. Me, 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 me ponía una nube negra en, en, los ojos. en los ojos. Era como una venda en mis ojos. Y no veía claramente. Aunque tenía conocimiento de las cosas del Señor. Y gracias a mi esposa, a Elizabeth Rivera, sé que por ahí debe estar mirando. Te amo, mi amor. Gracias por tus oraciones. Gracias por tu perseverancia. Porque es que es, este matrimonio estaba al borde de la destrucción. No estábamos casados, pero eh, había amor. Y yo quería que esto caminara y que funcionara. Pero como yo no tenía a Cristo en mi corazón, pues no funcionaba. Y ella me invitaba a la iglesia y, y con la insistencia, invitándome a la iglesia, gracias a ella fue que yo llegué aquí. Yo dije, Señor, yo voy a salir por ahí como los locos y voy a buscar un lugar para congregarme. Amén. Porque a ella le había dado cáncer en un seno. Y ahí fue donde, cuando yo le dije, ¿te acuerdas de la prisión? Que yo dije, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Yo rete a Dios otra vez. Yo dije, Señor, yo te voy a servir. Yo me voy a levantar, pero sáname a Elizabeth. Wow. Sánala. Si tú, na, si tú la sanas, yo comienzo a caminar. Pero yo no, yo no perdí tiempo, este, ya sí, porque yo, yo, yo sabía que Dios la iba a sanar. Amén. Lo que yo tenía era que cumplir. Amén. Es mejor no prometerle a Dios que prometerle y no Amén. cumplirle. Entonces yo le hice una promesa al Señor. Aunque ya estaba en mi corazón, ya yo estaba cansado. Ya yo estaba desesperado, sin fe, sin angustia, en angustia. Estaba en un pozo, en un pozo metido, mirando para arriba, esperando un socorro, una ayuda. Pero el único que me pudo ayudar, sí fue Dios. Pero yo mismo tuve que poner de mi parte. Amén. Yo tuve que volver a reconocer ya. Sí. Tuve que volver a reconocer que mi ayuda era Jesucristo. Amén. Que mi ayudador era el Señor. Ese mismo Señor que en la cárcel me hizo libre, que allí en la misma cárcel se me manifestó como se le presentó a Saulo de Tarso. Ese mismo Cristo, amén, ese Espíritu Santo es real. Y yo le reté, yo lo reté. Y, 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 y surgió el milagro porque Dios sanó a mi esposa, no tiene cáncer. Y aquí estamos, entre baja y alta, luchando, peleando la batalla. Porque no es fácil. Y más con los que Dios, ¿verdad? Tiene Amén. propósito. Es Dios tiene propósito con todo. ¿Verdad? Dios tiene un trato distinto con todo. Pero Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos. Amén. Amén. Pero esto está en reconocer ya sí. Y cuando nosotros reconocemos, Dios se encarga de los demás. Así mismo es. ¿eh? Y, y más, ¿verdad? Cuando tienes un llamado y cuando eres escogido. Porque muchos son llamados, pero también están Amén. los escogidos. Y, y tú eres un escogido del Amén. Señor, Amén. Amén. Alexander. Amén. Y, y algo que, ¿verdad? Que me llama la atención de todo tu testimonio, ¿verdad? Es que los hermanos tienen que saber que Elizabeth tuvo cáncer etapa 4, ¿verdad? La etapa 4. Y ahí es donde vemos que, que hay un Dios que sana, Amén. que liberta, que Amén. restaura, porque... Eh, Alexander reconoció, se puso en las manos del Señor y cumplió lo que le prometió al Señor, pero sin embargo Dios Dios cumplió Amén. Y, y sanó a Elizabeth, restauró su matrimonio, porque sé que verdad me imagino que bajo los efectos de la droga pues tenían muchas situaciones sí. no y muchos problemas. Sí, sí, demasiado, demasiado. Este, eh, ella soportó mucho. Y, y, y es como una canción que le dediqué que el amor lo soporta todo. El amor, ¿verdad? Cuando uno ama, soporta. Y eso fue lo que hacía ella. Pero a través de ella, Dios me demostraba su amor. Amén. Porque a tra... aunque yo le alzara la voz, la maltra... nunca le di, pero... Emocional. Eso es más malo. El, el, el verbal, las emociones, eso es más malo que darle. ¿Ve? Pero nunca llegué a darle, ni a golpearla, pero lo hacía emocionalmente. Y la lastimaba emocionalmente. Eh, incluso, me atrevo a decirlo, porque es que nosotros a veces nos creemos que, ¿verdad? Que porque llevamos el pan a la casa, pues nosotros pues, eh, podemos pasarle por encima a todo el mundo. ¿Ves? Y no es así. Y Dios me enseñó, ¿verdad? Que, que una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Cuando está este, estipulado por Dios. Y si Dios es el centro de ese hogar, amén, pues Dios bendice ese hogar. Eso es amén. Dios se glorifica a través de ese matrimonio. Eso es amén. Y, y Alexander, la, la palabra dice que mujer sabia edifica su casa. Más la necia con, con su, su, su manos la destruye. destruye. Y tienes una esposa que es muy sabia. Amén. Y, Amén. y de verdad que me identifico con, con ella porque igual yo pasé mis procesos con Raúl. Y, y verdad, en medio de, de mi dolor y de la lucha y de la crisis que pasaba en mi matrimonio, siempre fui sabia aunque no estaba caminando. Amén. 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 Y yo sé que, que Dios permitió eso porque Dios tenía un plan. Amén. No, y la Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es así quiere decir que cuando la biblia verdad dice que el amor de dios sobrepasa todo entendimiento no busques de tratar de entender a dios porque el amor de dios sobrepasa todo eso cuando tú tienes a dios en tu corazón el amor de dios es diferente al amor de nosotros Amén. porque el amor de nosotros es un amor verdad que tiene un límite verdad porque no, no vemos más allá Dios verdad cuando dios envió a su hijo a morir por nosotros vimos el amor verdadero el significado del amor que estando en la cruz con todo que lo estaban maltratando que fue crucificado el mismo hijo de dios Aleluz. le dijo a dios a su padre que lo perdonara porque no sabían lo que hacían Amén. en una condición como esa dale esas palabras ahí vemos el amor de dios que sobrepasa todo entendimiento este entonces la biblia dice que jesús es el camino la verdad y la vida es. el camino que te va a llevar a la verdad y la verdad que te va a llevar a la vida eterna. Eso no hay otra solución, no hay otra salida. Yo no sé, ¿verdad? La condición, ¿verdad? Que tú estés atravesando en esta noche, Yassi. Quizás este tú tienes un hijo en la condición como pasó Alexander. Quizá tú tienes un familiar, alguien cercano que está pasando por una situación de alcohol, de ansiedad, de depresión. ¿Verdad? Este quizás quiere caminar, pero no, 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 no hay algo que lo ayude, ¿verdad? Este. Este, a salir hacia adelante, a veces nosotros tenemos que reconocernos, como dijo Alexander, para poder caminar, para poder que Dios haga algo. Entonces, este, cuando Dios, verdad, quiera hacer algo en tu vida, tú tienes que hacer algo tú primero. Amen. Yo también tuve que reconocer que yo estaba en una condición que, que yo si no hacía algo iba a perder a mi familia. Oré en mi cuarto también diciéndole, Dios mío, yo necesito que tú me saques de esta condición. Amen. Yo no puedo perder a mi familia, no quiero perderla. Yo abrí mi corazón. Fue la primera vez que yo le oré al Señor y diciéndole, Dios mío, estoy perdiendo a mi familia. Realmente, Padre, si tú estás aquí, si tú me escuchas, sácame de esta condición. Aleluya y Dios me escuchó pero yo tuve que reconocer en la condición en la que yo me encontraba yo tuve que reconocer verdad que, que, que lo que yo lo que yo estaba haciendo este iba a perder a mi familia porque, porque por mi propia fuerza no pude hacerlo Poderoso. tuvo que venir Dios así mismo como le pasó a Saulo que se le presentó Jesús así mismo cuando Jesús llega a tu vida todo tiene que cambiar Eso, todo amor. es transformado pero tú tienes que darle la oportunidad para que Dios haga algo en tu vida, a veces tú oras, a veces quizás tú tú estás pidiéndole a Dios algo, pero tienes que analizar qué tú estás haciendo para lo que tú estás orando, qué tú estás haciendo, verdad, para lo que tú estás pidiéndole al Señor, ahí es donde está la clave, ahí es donde es la verdad que tenemos que, 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 que analizar y reflexionar y reconocer en dónde nosotros necesitamos y estamos fallando, ya sí. Así mismo es, Raúl y Alexander, este, verdad, ya que nos quedan Pocos minutos, yo le dije a Raúl, la hora se nos va a ir así con Alexander uh -huh. porque tu testimonio está poderoso, ¿verdad? La Pero de... ya que, que lo que nos faltan son dos o tres minutos, quiero que cerremos este dándole un consejo a todas esas madres familiares, eh, ¿verdad?, Ay. que tienen algún hijo, ¿verdad?, que está en la prisión, que están pasando por alguna situación similar, que quizás no tienen fe, que no tienen esperanza, que piensan que todo está perdido. Y, y yo, qué bueno que estén viendo tu testimonio porque yo sé que, que esto les va a dar una esperanza de que Dios puede hacer algo en la vida de su hijo, de su sobrino, de su nieto o Ay. el familiar que sea. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona que hoy día está sufriendo y quizás está orando por un hijo? Amén. Este, es difícil, ¿verdad?, ponerse los zapatos de una madre que, que sufre y, y anhela y desea que, que su hijo cambie. Eh, nunca tuve la dicha de, de preguntarle a mi mamá qué ella quería que yo hiciera. Pero tú sí si me estás escuchando, hijo o hija joven o adulto, que, ten, que tienes a tu papá o a tu mamá viva, ¿verdad? Eh, tenemos que darnos la oportunidad de que Dios trabaje con, nos, con nosotros. Amén. Eh, yo sé que tú no vas a morir en esa condición. Amén. Madre, padre que me estás escuchando, eh, mantén tu fe puesta en Cristo. Eh, la oración lo puede todo. Si yo cambié, si Dios hizo algo conmigo, porque por ahí decían en el caserío, el, el hijo de Fela, le decían así: ese, ese se va a morir, a ese lo van a matar. Decían que yo no llegaba a los 30 años, yo, yo tengo 47 años ya así. Y bajo la misericordia de Dios he podido llegar hasta esta edad. Pero madre o padre que me estás viendo y tienes a tu hijo preso o tienes a tu hijo en la calle, la oración lo puede todo. La confianza, la fe. Eso es lo que va a hacer que las cosas cambien. Amén. Ahora, por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Ya si, sí, por nuestras propias fuerzas, por más psicólogos que existan, por más ansca, prisiones, si no ponemos la confianza en el Señor, nada podemos hacer. En la Biblia ilustra de gente que enfermaron. Y no consultaron con Dios y murieron. Más otros consultaron con Dios, fueron sanos y Dios le dio 15 años más de, de vida a Ezequiel. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Dios cambia todas las cosas. Y yo tengo la certeza ya así de que para Dios nada es imposible. Lo que hacemos las cosas imposibles somos nosotros mismos. Si no creemos, pues no va a pasar nada. Ahora, si nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios y no nos desesperamos y dejamos que Dios sea el que trabaje, que nuestra fe. vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestra favor. Qué Así. bueno, de verdad que sin nada este, nos tenemos que ir despidiendo pero estamos bien agradecidos Amen. Alexander porque sacaste este tiempo verdad eh, para compartir tu testimonio yo confío y yo estoy segura que con tu testimonio muchas vidas van a ser impactadas Amen. así que por favor compartan este video este testimonio es uno poderoso Queremos agradecer a Noemari, a Madeline, a Elizabeth, a Janet, a Carlos González. Gracias por compartir el video. Gracias por estar con nosotros. Dios Amén. les bendiga y Dios les guarde en esta noche. Bendiciones así, a todos. ¿sí? Así que nada, eh, eh, gracias. Gracias por, por estar con nosotros y gracias a Alexander. Dios te Amén. bendiga, Amén. Dios y te guarde y Dios continúa dirigiendo tus este pasos. Así que comparte Dios les este video, ¿verdad? Comparta para que otras personas puedan recibir esta bendición de Dios y puedan escuchar las cosas que está haciendo Dios, ¿verdad? Que tú piensas que Quizá no hay una solución, y hay una solución. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta noche. Bendiciones. Dios bendiga.